isla se trata de un juego donde tenemos que cuidar el medio ambiente y no se cuida. Y cada vez que no lo cuidamos se va haciendo chiquito. Deportes para compartir, porque a comunidades con necesidades muy especiales como esta no las deja marginadas, por el contrario, nos hace sentir parte de nuestro país. La equidad de género, la tolerancia, el trabajo en equipo, el juego limpio. No sabía, por decir yo quería hacer todo, ¿no? O luego casi no hacíamos cosas así, todos juntos, ni cooperábamos. Y ahorita yo aprendí a trabajar en equipo, y sí me sirvió. Yo les diría que practicaran para que sepan los valores, para que sepan respetar, valorar, tolerar a los demás y que aprendan a poner a prueba su mente y para que convivan con los demás.